¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? Goes like this. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. All she wanna do is just dance, dance, dance. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. All she wanna do is just dance. Desde pequeño siempre me gustó la pelota. Me dieron por firmar $500. Y me dice, no te viste, digo yo, ay, ya me votaron. Subiendo, subiendo y con 40. Todavía está. Uy, dando repíteme, repíteme el nombre. Sue Beard. O sea, Don King es el número uno. Explícale al país por qué. El más trascendente. Bótate ahí, Franklin Núñez. Trabajando con mi hitting coach, trabajando la rutina que yo siempre hago, tratando de ponerme en forma y de dar tiempo a los picheos y eso es lo que estoy trabajando. No tengo el privilegio de decir a no que ya el año que entra yo voy a estar en Grandes Ligas. Simplemente yo trato de asegurar la oportunidad, de aprovechar, de jugar aquí. ¿Llega el equipo Renault? Al llegar a Renault, ahí es que él da su mejor momento, se catapulta. Sí. Por su diversidad de cosas y sobre todo por ese tiro de larga distancia, ha hecho un impacto y creó uno de los equipos más poderosos en la historia. Aquí los fanáticos son alocados. Y mira, yo le metí una multa bien dura a Luis Pujol. Hola, 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 República Dominicana. Bienvenidos a Impacto Deportivo. Hemos promocionado esta semana una gran entrevista con Julián Javier, el papá de Stanley Javier, uno de los pioneros del béisbol de la República Dominicana, uno de los peloteros famosos de la década de los 60 de la República Dominicana, con relatos que te emocionarán. Cortesía de nuestros amigos del Lidón Shop en YouTube, en Impacto Deportivo, escuchamos ahora al gran Julián Javier. Bueno, yo desde pequeño, mira, desde pequeño siempre me gustó la pelota. Yo siempre vivía, cuando chiquito salía a tiguería, ¿eh? De la escuela salíamos a jugar pelota. Y cuando llegaba allá, o sea, me quedaba un zapato, me quedaba una camisa. Cuando llegaba a la casa tenía que salir huyendo porque papá me dijo, me tenía una vara de tamarindo ahí esperando. Y salía para atrás, cuando llegaba a ver atrás, ni un tenis, ni la camisa, no, todo se perdía. Cuando llegaba allá, por suerte que tenía una tía que papá no se atrevía a darme cuando ya estaba ahí. ¿Pero salía del colegio a jugar béisbol? Del colegio a jugar béisbol, de la escuela, ¿eh? Ya no había colegio en esos tiempos. De la escuela salíamos un grupo, bueno, el curso entero, a jugar pelota o a tiguerear por ahí, por el barrio. Y todo, eso fue desde chiquito, de una edad de 10 años, 8 o 10 años.
Bueno, el ídolo mío en todo el tiempo fue Stan Musial. Y mira, tocó la coincidencia que jugamos juntos con los Cardenales. Ese fue el ídolo mío. ¿Ese era su norte? Sí, ese era un caballero. Y mira, cuando yo llegué a San Luis de Colombo, llegando me pusieron en el sitio que me tocaba y al lado estaba él, Ken Boy en el otro. Y viene el club a preguntarme, ¿qué número te gusta? Digo yo, bueno, que me gustaría saber que yo estaba en Colombo, que era el número 6. Y Boy se queda bien, me dice, ese es el hombre. Y entonces me dice, no, ese no, coge otro. Entonces cogí el 25, digo, tráigame 25. Y entablamos conversación, Muse y yo, y nos hicimos muy amigos, hasta que tocó que le pusiera el nombre a Stanley por él. Stanley. Sí. Actualmente inclusive hay un pelotero, Stanley Marte, que se llama Stanley Javier Marte. Ajá. El padre de Stanley Marte le puso Stanley Javier por el hijo suyo. Pues sí, hay mucha gente también en San Luis, a muchachos americanos. Le ponían así fulano, Julián Javier, que se llama el apellido entonces. Exacto. Y, pero nunca he vuelto a saber de eso, de esa gente. Bueno, sí, en los torneos regionales que jugábamos antes, yo era el cuarto bate del equipo, porque yo bateaba mucho y con mucha fuerza. Llegó la cosa que fuimos campeones, creo que dos o tres veces, alrededor del equipo de San Francisco. Pero con nosotros estaba José Torres, en esos tiempos, Galán Santos, que jugaron con las Águilas, y unos cuantos peloteros más que en esos tiempos eran buenos. Sí. Y ganamos, fuimos el equipo que fue a Cuba, me recuerdo yo aquella vez que a mí no me llevaron. Porque Bolovillo se lo cogió conmigo. Nosotros cogimos y le dimos palo a Joaquín y a Purito Olivo, esa gente que manda madre. Mucho palo. Sí, en amateur yo jugué sobre todo. A mí me cambiaron segundo cuando estaba en Bronze, la rookie, la Georgia Florida League, donde el manager me dijo, ¿sabes jugar segunda? Digo, ah, sí, ¿cómo no? Me fui a jugar la segunda, de ahí no me he salido. Sí, mira, eso cuando yo firmé, yo me recuerdo que yo estaba estudiando comercio. En esos tiempos era comercio. Y me iba a examinar ese día, cuando ya llegó el ECAO a Santiago. Y entonces yo le dije, profesor, director de la escuela, tú pues, me van, usted no me da permiso para ir a Santiago, pero yo me estoy examinando, dice, anda, ve que yo te examino mañana. Fui y le gusté, yo era una guinea corriendo, y le gusté, me dieron por firmar $500. Eso mismo yo creo que le dieron a Marichay, a Felipe y a toda esa gente. $500. El mismo bono. Sí, para comprar el globo de dulce, chicle de eso, redondo. Y así pues, comencé, pero me recuerdo que yo me partí el cartílago aquí, el menisco. La rodilla. En vez de la operación ahí. Okay. Me dieron 28 puntos. Me operó Simón Hoffi en la capital. Estuvo a quedar muy bien y fue verdad. Me dio a tu ejercicio, comencé a hacer mi ejercicio, a los 2 meses estaba yo que parecía una guinea corriendo. No le cogí mucho miedo a la pierna y de ahí comencé a correr más y más. ¿Esa operación llega cuando usted perteneció a los Piratas? O no, entonces yo fui con los Piratas, sí, firmé con los Piratas. Y hasta Clemente estaba en esa firma. ¿Roberto? Sí, Roberto, porque siempre venía aquí a verla. Y de ahí estuve en Santiago en el 55, fui a las Águilas y estaba ahí, tuve un turno y después me mejoré y no pude hacerlo porque no pude virar la pierna, porque si la viraba otra vez volvía. Entonces me dañaba más, hasta que vino la operación
Y de ahí fui jugando mejor, de liga en liga. Yo no jugué mucho en la menor, yo jugué en la menor, jugué en clase A una temporada, en Columbus otra temporada y un pedazo que fue en el 68 y 69. No, en el 50 y, en el 59, 58 y 59 en Columbus. Y me cambiaron en 60 a principios de mayo. O de mayo, sí. Yo nunca pensé en eso. Yo pensé en jugar mi pelota después, porque yo fui el tercero. Nada de... Y cuando llega a San Luis, a ese momento del debut que le hacen... Déjate explicar, yo estaba ese día, yo llego a Clubhouse de Colombo en la mañana, pues teníamos juego a la una. Y me dice, ¿no te viste? Digo yo, ay, ya me votaron. ¿Qué, me voy para casa? Dice, no, fue que te cambiaron a San Luis. Digo, ¿a dónde? A San Luis. Digo, ¿y qué? Que tiene que salir a las 11. Digo, coño, pero son como las 10. Claro. Y pues tengo que salir a las 11. Sí, sí, te están esperando ahí para que te vayas con ellos para el aeropuerto. Ajá, ¿y la mujer? Que está encinta. Ah, caramba. Y digo, no, nosotros no encargamos de eso. Bueno, pues me monté en el avión. Yo llegué como a 12:30, a uniformarme, porque el juego comenzaba a las 1:15, a jugar. Y mira que entonces estaba Sasa John pichando. Por suerte que ese día le di un par de hits. Tú sabes que yo no tenía roomie. Yo le dije a hermana, no, yo me gusta estar solo. Un día me pusieron a Mike Shannon. Pero Mike Shannon era un poco... Se metió un día con una mujer de cuatro y dijo, no, espérate. Yo eso no lo acepto. Y quedó de, ah, no, pero ok. Yo cogí, me salí. Después en la mañana yo vine a mi hermana y le digo, mira, Shendy, yo cámbiame de cuarto. Cámbiame. Porque no, quiero que me cambie de cuarto. Ahí se dio cuenta porque yo conocía a Shana, porque Shana era de allá y era de allá y lo conocía. Bueno, me cambió de cuarto hasta esa fe, más nunca tuve un roomie. Kurt Simmons una vez fue por un día. Todos éramos compañeros en ese equipo, éramos. Pero yo hablaba mucho con McCarver, Cepeda, que estaba ahí en esos tiempos, Mike Torres, Blue Brock, este muchacho Flo, que era bastante, y Gibson. Gibson conmigo no comía nada. Y cuando yo no jugaba, él no pichaba. Si él veía en line, no, que yo no estaba jugando, yo no picho, le decía, man, ¿y por qué? Javier no está jugando. Así mimito. Tenía que estar usted en el señor. En la segunda. Tenía que estar yo ahí. Si no, no pichaba. Porque que el equipo lo hacíamos nosotros, la segunda, y yo principalmente. Y Flo en el center field, que era una estrella. Ah, yo no sé. Eso y no te puedo decir quién fue. ¿Quién puso pero eso? Usted tenía otro, eso lo pudo ya, no. Eso eso me lo pusieron ahí, se siguieron poniéndolo. Pero yo nunca le puse atención a eso. No. Pero es verdad que yo me aparecí donde quiera, sí. Pero fue ellos que pusieron el fantasma. ¿No le molestaba la pelota? No. ¿Te jugaba su pelota y...? Me jugaba mi pelota, eso es todo. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando a
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barrenselva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barrenselva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hacer una carrera es todo menos sencillo. Primero hay que tocar base con nuestros sueños. Creer que es posible y trabajar duro para merecerlo. Esforzarnos todos los días con la determinación de un tigre. Empujando frente a todo pronóstico con la fuerza de un toro. Para volar alto, como las águilas, hay que recordar que somos un pueblo escogido por nuestra capacidad de luchar como gigantes y alcanzar las estrellas. Para hacer una carrera, hay que darle, darle y darle hasta el cansancio. Hasta la tambora. Presidente, pelotero, hasta la tambora. Es una acción que se mueve con la energía con que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, La Colonial. Mano, ¿y de verdad no te va a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora es. Con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas, trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señor, ¿usted juega lotería? Claro, mi hermano. ¿Y qué lotería usted juega? Bueno, yo no me dejo engañar. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la 1 de la tarde, la Lotería Real, y no hay manera.
Lotería Real, la número uno es a la 1:00 p.m. No te confundas, la única y original de verdad a verdad. Lotería Real está pegada. Las demás son pendeja. Estoy más que agradecida con el Ayuntamiento del Distrito Nacional porque se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se están poniendo de la manera correcta. Eso es algo que realmente nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC, te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC, estamos cambiando. Vengo encendido, vengo caliente, ay con todo mi muchacho. Vengo encendido, vengo caliente, ay con todo mi muchacho. Porque estamos bien montados en un motor super regato. Que no me hablen de otra vaina, háblame de super regato. Que no me hablen de otra vaina, que no sea de super regato. Porque que me encanta mi sabor. Dale duro muchacho, me gusta super gato. Dale duro muchacho, me gusta super gato. Dale duro muchacho, me gusta super gato. Dale duro muchacho. Ja. Con la garantía de AA Motor, la para de la pieza. Nadie puede con esto super gato. Esto es Mayimbe. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70 mil millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Sky back into deep center. Gracious, it's going to go to the wall, and that one is out of here. Home run off the bat of Wander Franco into the bullpen. The ground ball back to third. There's Franco, another nice play. How about that? Franco turns in two outstanding plays here in the fourth inning. And Fleming and the Rays deep. And a liner grab by Franco. What a catch. There's a shot off the bat of Franco. He hits one deep and gone. His fourth home run of the year, and that one from the left side. Line drive, oh, it's caught. Boy, some good hang time right there. Franco went up and stayed up for a while.
It's a hot shot and oh, what a grab. Franco sends a high fly ball back into right. Renfro will go to the wall. Goodbye! Home run for Franco. That's a liner and Franco up there after it made the catch. Ground ball up the middle. That's Franco coming up with it and a nice play right there. Franco sends the ball toward the monster. Verdugo looks up and it's gone! Cracks it in the air to center field. Hernandez going back on this one. It is gone! Franco and the Rays say not so fast. San Luis. Con el equipo que jugó con Cincinnati, no, porque Cincinnati el 25 lo tenía alguien. Yo creo que tenía 18, una cosa así. ¿Tenía algún significado ese número para usted? No, sí. No. No, yo estaba retirado, ¿sabes? Yo me retiré. Y Parky Anderson me llamó como 200,000 veces que me quería para utility, que me quería para decir que no quiero jugar más, Parky. No quiero jugar más. Sí, hombre, ven, ven siquiera por un año y después te retiro y todo. Y después me vino, al otro día otra llamada de, o al otro día llamada de. Ok, está bien, voy a ir por este año. Entonces ahí vino la huelga de los peloteros. Dije, no, no, ven después de la huelga. Entonces fui y le fui muy bien porque ganamos la Liga Nacional. Entonces, pero perdimos con Oakland, ya que estábamos 3-1. Pero ahí se puso dirigiendo como medio alocadito, porque hasta a mí me mandó a calentar un día, yo sin 6 pitch en ese juego. Y los muchachos se quedaron sorprendidos, ¿a ti? Yo le dije, Paqui, no, a fulano. Bueno, en la temporada de 64 me dieron un golpe aquí y yo no pude ni batearme. Siempre dejaban el line-up limpio, que no ponían nombre, a ver si yo podía jugar. Entonces de ahí venía y ponían a Mashmi. Y así pasó la serie completa. Jugué, me pusieron a jugar, digo, Shandy, yo no puedo. No, anda, a ver si te... Cuando voy a batear, no puedo batear. No, es que no puedo. No podía girar. No podía girar. Eso estaba ahí, el doctor me dijo. No pude jugar. Pero en el 67 sí, ahí fui yo entre Gibson, Brock y yo fuimos los tres mejores de la Serie Mundial. Pero yo ayudé mucho en ese juego del último juego con Gibson pichando, que le di jonrón para desbaratar a Boston. Sí. Porque estaban 4-2 y yo lo puse 7-2 en un octavo inning, pues yo tenía una tranca de equipo y venían Jasenki, venían los duros ahí. Ese jonrón está en la página de MLB, muy memorable. Sí, ese jonrón fue el que ayudó a nosotros a ganar. ¿Puedo decir que ese jonrón es el más memorable de las 12 mundiales que usted pudo? Participar. Sí. O sea, ese es el momento más. Sí, porque ese fue para ganar un juego. También hice una jugada sensacional que estaba en las 10 mejores de Grandes Ligas. Sí. Yo hice muchísimas cosas, yo le dije a los periodistas, pero esa jugada la he hecho yo en la temporada, hago muchísimas veces y no me ponen. Ahora estoy en la Serie Mundial, hay que ponerme. Bueno, esta liga en esos tiempos era como si fuera ahora en Grandes Ligas. Fuerte, muy fuerte, porque venían los mejores peloteros de Grandes Ligas a jugar aquí. Sí. Los Piratas venían casi completos a jugar aquí y eran peloteros de primera. Omar Moreno. No te diría Omar Moreno. Los Parques, los Target, los Gibbon, los pitchers grandes, ¿cómo era que llamaban? Un alto, Moreno, que tiraba piedra para el plato, muy bueno con los Piratas, ganó muchos juegos. ¿Cómo se llama? Steve, pitcher derecho, muy bueno. Ellos mandaban todo los queches,
la primera base, Skinny, todo Skinny en los office, mandaba muchos peloteros buenos. Y uno me clavó ahí también el equipo se formaba mejor. Pero yo cuando venía, yo dejaba un tiempo sin jugar desde que iba a jugar en tal fecha. Y una vez, cuando los tiempos Trujillo, estuve incómodo, yo dije que ya estaba muy cansado para jugar, porque había jugado demasiado. Y Bullo me atacó un poco, hasta vino aquí. Yo, no. Es más, fui a Santiago y me salí. Y cogí y me monté en mi carro. El tío mío venía manejando y me callé no sé qué atrás, pero él se le pidió. Te digo que los chulos de Trujillo eran una vaina, porque eran los chulos de Santiago. Era los Sue y esa gente eran trujillistas furibundos. Era muy complicado. Muy complicadísimo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay mucha diferencia, porque allá hay demasiadas cosas, ¿me entiendes? La gente, aquí son fanáticos, pero la gente allá no te cree que son menos fanáticos que aquí. Pero que son unos fanáticos que no son locos. Aquí los fanáticos son alocados, si pierden comienzan a romper cosas, si ganan comienzan a romper cosas. Te digo que allá no, allá si se ganó, miren en San Luis usted hace una buena jugada, la aplaude el público, al equipo visitante y al equipo Home Club. No, yo no he oído que voceaban a fulano, le daban, no, aplaudían la buena jugada. Todo lo bueno aplaudían. Y tú no oías nada de que, no, es muy diferente. Tú ibas a Nueva York es como si estuvieras en Santiago. La diferencia. Más complicado. Más complicado. Entonces, yo veía gente con ellos, no ganaron a nosotros el último juego de clasificar. Y la gente que caía se rompían las piernas, se rompían los brazos de dogado, se tiraban. Yo, coño, pero están locos. Oh, baby. Bueno, hay tantas cositas que uno no. Ya los tiempos van pasando y se le van olvidando a uno, ¿tú comprendes? Pero yo pasé buenos tiempos jugando con las Águilas. Yo era dichoso para el equipo que siempre ganábamos, ¿tú entiendes? Cuando jugaba. Y siempre uno, todavía con Chilote conversamos y hablamos y estamos de vez en cuando nos llamamos y hablamos de todo, porque somos bastante. Había otro, yo hablaba mucho, que era Víctor Ramírez, Chivo. Y éramos muy, muy amigos también. Yo hacía era correr mucho, eso sí. Yo la pelota, si era un doble, lo hacía triple. ¿Entiendes? Pues yo era buen corredor. Nunca pensaba en robar mucha base, pero siempre robaba bastante. En las ligas menores yo robaba bastante. En las grandes ligas no robaba porque figura venía el octavo bate y el pitch. Robaba la base, sí. Pero entonces en el inning que viene quedaba el octavo y el noveno bate, para abrir. Yo creo que con eso comenzamos primeramente Juan Sánchez. Hablábamos de hace ya mucho tiempo de eso, que había que, ya que San Cristóbal, estaba la Romana después, entonces en San Francisco se necesitaba para el Nordeste un equipo. Entonces yo comencé a pelearlo con la liga y nos juntamos un grupo hasta que se consiguió, pero yo fui el principal propulsor para que el equipo viniera aquí. En ese momento eran pollos, ¿no? Bueno, no me recuerdo si eran pollo o gallo. pero que tuviera el equipo aquí. Claro. Y por suerte ha caído en una mano que son deportistas, sí. y está afincado el equipo. Porque esa gente tiene mucho dinero y pueden mantener el equipo. Pero si fuera el grupo de nosotros, yo no creo que el equipo iba a subsistir mucho. ¿Me entiendes? Claro. Así que esa gente son bastante, bastante poderosos. Claro. Tienen muchas cosas. Tienen otro equipo de los indios, son de ellos.
Y si viene otro equipo, serán de ellos porque lo, claro, lo compré. Pero aquí hay que darle más movimiento. Sí, más movimiento, porque para que la gente pueda, ¿me entiendes? Ponerse más de lleno. Más de lleno con la, la cosa está medio en bromón ahora, pero puede, ya está pasando poco a poco y quizás se vaya arreglando, pero hay que no forzar a la gente, sino que la gente vaya al estadio. Hay mucha gente que le gusta la pelota y van. Claro. Es una hora apropiada también. Porque hay horas que a lo mejor la gente está viendo su, su novela, o mucha gente, mujeres que le gusta eso, y ya a las 8, la vez, finaliza a las 8, ya tú ves que se, el equipo va llenándose más el estadio después de las 8. ¿Comprende? No, no, yo... como es que como jugador tú no tienes, nomás tienes que estar pensando en lo que te van a que haga, ¿no? Si tú tienes que tocar, toca. Tú tienes que hacer esto, lo hace, pero te manda dirigente. Pero a lo mejor la pelota, porque así no tienes que estar bromando con pelotero, porque te tienes que... Yo era duro cuando era manager. Macana. Sí, yo era macana. A mí no me fallaban mucho porque era macana, duro, y era, yo lo atendía mucho en los bolsillos. Si usted quiere ver una persona que quiera hacer la cosa bien, atáquelo en el bolsillo. Múltelo. Yo hasta puse que me dejara una gente en tercera con menos de dos outs. Le metí una multita. Para forzar a tocar, para forzarlos que aprendieran a tocar la bola. Si hay gente en primera y no me tocaban la bola bien, también le metía su multa. 25 pesos, 50 pesos, lo que sea. ¿Te entiendes? Pero para que aprendan, para que sepan que... Pero habían otras que fallaban y había que multarlo por más. Tú me llegabas tarde a cosas, casi comenzando el juego. Sabes que la tenía dura. No, y cosas. Yo siempre hablaba con, mira, yo fui a la capital a dirigir el escogido porque Quique me llamó. Me dijo, Julián, ven para que nos ayude, porque es que esto está aquí alocado. Bueno, cuando yo llegué al escogido, puse el orden. El equipo comenzó a arreglarse. Y yo le dije, Quique, recuérdate el tiempo que fue, por, yo vine por tantos días. De ahí no paso. No, Julián, no, 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 Quique, no. Así que vete con... Porque yo suplanté a Mateito. Entonces Mateito es muy pasivo, tú me entiendes, y cosas. Y yo era duro. Una vez Luis Pujol lo llamé de mi gente y no estaba ahí. Estaba para allá adentro jugando dominó o carta, una vaina de ahí. Y mira, yo le metí una multa bien dura a Luis Pujol. Este muchacho guerrero, Mario, tuvimos una cosa, pero es que me llamaban los peloteros de jugando para adentro. Y yo, no, 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 espérate, espérate. Tú quieres una reunión con los peloteros, después de juego tú la vas a hacer, pero no ahora. Tú ahora no me la vas a hacer. Sí, no, me la vas a hacer ahora. Tú te me sales de aquí ahora mismo. Y lo sacaba para afuera. ¿Me entiendes? Porque se creían demasiado grandes. Claro. No, y era momento del juego, ¿no? Era no, pues por eso, no venga a mi hembro más con pelotero adentro de, o aquí en el banco, porque están en su pelota, están enfocados en su pelota, no venga tú diga ponerle que hay una. No, no, señor. Claro. Y Federico era el asistente mío, y Federico le dijo, no te ponga mucho con Javier, que te coge un bate de ese y te lo mete en la cabeza. Pero había que poner el orden. No, el orden había que ponerlo. Y Federico siempre estaba al lado mío y se lo decía. Yo lo que quería era... Cuando vino Jorge B., en esos tiempos, de allá, que vino un novato. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando él comenzó, ¿no? Que estaba otro novato que se mató en la carretera. Sí, sí. Jorge B. lo puse yo de cuatro bates. Ah, pero me cayeron los periodistas arriba. ¿Y por qué tú pusiste cuarto bate a Jorge B? ¿Cómo que por qué lo puse? ¿Cuántos jonrones dio Jorge B fuera? Aunque sea novato, aquí puede jugar. Y comenzó Jorge B a dar palo. Bueno, se cumplió lo que yo le dije aquí, que tanto. No, Julián, quédate, no. Búscate uno. Y entonces ahí vino Vigil, lo puso Vigil. Okay. Yo soy Mateito, yo y Vigil, pero yo fue por un tiempo. Claro.
Y le arregló el equipo quedó bien, yo creo que hasta clasificó. ¿Cumplió su objetivo? Sí, yo cumplí mi objetivo y salí porque es lo que quería que le arreglara el equipo. Y se lo arreglé. Bueno, había mucha gente que se quejaron de que por qué le ponían mi nombre. Entonces yo le decía, pero búsquense otro, se lo pongan a mí. No me interesa que se lo pongan, si quieren ponerse lo pongan, se lo ponen, si no, no lo ponen. ¿Lo comprende? Entonces, pero me siento bien cuando veo mi nombre ahí, y la familia y los amigos. Y gente que vienen de fuera, van y ven el nombre y saben quién es uno y lo que es en su ciudad, ¿comprende? No, y que ven el nombre y buscan la historia. Sí, entonces, que ellos debiera, no sé si sería bien, pero una estatua que tenga los datos de uno ahí, que sería muy importante. Pero dije que no había dinero para hacerlo, el Estado, la ciudad no tenía dinero para hacer eso. Los gigantes van a ver, ellos lo van a ver, no se preocupen. Porque lo... No, que vaya, lo hacen está bien, pero tú sabes que, por ejemplo, llegará, digo yo, yo no espero morirme, porque después que me muera, que no hagan nada, pues ya yo lo quiero que sea todo en vida. ¿Qué carajo? Yo lo voy a ver, yo todo voy a estar enterrado. Que haga la cosa cuando está uno. No cree. Claro. Bueno, antes te interrumpí, ¿no? Pero el Cibao es demasiado grande para un solo equipo. Entonces yo por eso fue que pensé, y el mismo Juan Sánchez lo decía, vamos a trabajar que se haga otro equipo en el Cibao. En el sur no sé, porque en el sur no puede ser que ¿me entiendes? Pero eso queda en ciudades demasiado lejos y aquí están todos cerca. Sí. Es que San Pedro y la Romana son un paso. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, es bueno eso de las águilas, son las águilas, pero los gigantes son de Cibao. Exacto. ¿Tú entiendes? Es decir, que eso es un bueno, que las águilas del Cibao, águilas cibaeñas, ahora da gigantes del Cibao. Es muy bien eso, compite con los dos, pueden competir, ¿tú me entiendes? Entonces que formen su equipo, porque ellos hay una serie que juegan y, sí, claro. Y los gigantes no podían ganar, pero ahora veo que están ganando, al menos casi emparejando con las águilas, pero yo sigo siendo aguilucho, pero después ahora tengo que ser gigante porque son de mi ciudad. Pero después vienen las águilas. Las águilas juegan con el Licey, con el Escogido, con San Pedro, con la Romana. Soy aguilucho. Claro. ¿Entiendes? Las águilas juegan con los gigantes. Sí. Aquí, por obligación, tengo que ser gigante. Claro. Pero las águilas fueron mi primer hogar, como quien dice, Santiago. Claro. Pero yo ahora sí. Me quedo en el medio ahí. Si gana los gigantes, muy contento, y gana las águilas, también contento. Pero su corazón está para los dos. Sí, está para los dos lados. Más para este lado, pero claro. Porque figúrate. Aquí usted vive. Porque Stanley jugó para las águilas y Stanley sigue siendo aguilucho. Claro. Sí, no, yo soy aguilucho, yo no soy gigante. Pues yo no, yo soy más viejo y soy papá y soy gigante. Ahora sí. Vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando. ¡Así!
hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barrenselva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barrenselva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hacer una carrera es todo menos sencillo. Primero hay que tocar base con nuestros sueños. Creer que es posible y trabajar duro para merecerlo. Esforzarnos todos los días con la determinación de un tigre. Empujando frente a todo pronóstico con la fuerza de un toro. Para volar alto, como las águilas, hay que recordar que somos un pueblo escogido por nuestra capacidad de luchar como gigantes y alcanzar las estrellas. Para hacer una carrera, hay que darle, darle y darle hasta el cansancio. Hasta la tambora. Presidente, pelotero, hasta la tambora. Mano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora es. Con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años. Adelante. Te digo una cosa. A mí eso no me pasa. Es que yo sé lo que yo quiero y yo con mi carro no como cuento. La experiencia, mi hermano. ¿Y de qué tú me estás hablando? ¡Oh! ¿De Cometa? Chequea. Ahí es que prende. Ponle Cometa. Ahí es que prende. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear. Y quiero que llegues para disfrutarlo.
En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Aprovecha las ofertas del Black Friday en L&R Comercial. Televisor Digital City 32 Smart, 14,995. Lavadora Midea, 11,995. Estufa Continental de 20 pulgadas con horno, 8,495. Todas estas ofertas para ti en el mejor Black Friday en L&R Comercial. Abierto todos los días y los domingos hasta las 2 de la tarde. L&R Comercial, donde todos califican. El apoyo al deporte base es una de las políticas que el gobierno está desarrollando de manera integral, porque sabemos que una nación que crece con los valores del deporte es una nación sana. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Sabroso, gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Y ahora hablamos de baloncesto y aquí está Cristian Rojas. Hey, saludos. Cristian, ¿cómo te sientes? Oye, pero te mandó a decir Penny, te mandó a decir Penny Val, que a veces te ve un chin tenso, que qué es lo que pasa. No, avivadito del tiempo. Antes que nada, un abrazo para Penny. Ah, bueno, sí, tú sí. Estás claro. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de una de las superestrellas de esta época en la NBA. Nos referimos a Stephen Curry. Óyeme, Stephen Curry, háblame de ese hombre. No, pero usted ha hablado del jugador que en la última generación, sí, conjuntamente con LeBron James, ha sido el jugador, de los jugadores con más aportes y con más impacto en el cambio del juego de baloncesto. Un jugador que por su diversidad de cosas y sobre todo por ese tiro
de larga distancia, ha hecho un impacto y creó uno de los equipos más poderosos en la historia y que tuvo la NBA que adaptarse al estilo de juego del equipo que conformaba Stephen Curry y también del estilo del propio jugador con esos tiros de extra larga distancia. Eso es correcto. Cuando uno ve jugar a Stephen Curry de los Warriors de Golden State, recuerda los tiempos de Magic Johnson, que metía el tiro en el momento grande, de Michael Jordan, de Larry Bird. Sí. Jugadores que emocionaban. Además, la forma en que Stephen Curry sabe ubicarse, cómo sabe burlar la defensa, echar hacia adelante, echar hacia atrás, y esa puntería perfecta que lo hace ser uno de los grandes tiradores de tres puntos en la historia de la NBA. ¿Verdad que sí, Cristian? Bueno, en varias ocasiones incluso el true shooting, lo que es el disparo de media, de triple y también de la línea de tiros libres, ha sido uno de los más efectivos. Ha tenido varias temporadas promediando 50% de tiro de campo, 40% de tiros de tres y también 90% de tiros libres, lo que lo hace uno de los lanzadores más efectivos a la hora de encestar la bola en el baloncesto de la NBA. ¡Wow! Toda una sensación. Usted lo puede decir, que ha vivido la era de uno de los más grandiosos jugadores la historia de la NBA, y su nombre es Stephen Curry. Hasta aquí el segmento de baloncesto en Impacto Deportivo. Chase. I ain't somebody who stays in one place, ready to go, I'm coming to play. You better know I still got something to say. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell that is almost unfair. The game has been broken. There has never been a shooter this great. And when Klay gets back, look the hell out. Golden State is going to be immediately back in championship contention. Impacto Deportivo es una presentación de Sports Lines America. Ven a San Bill y llévate todos los souvenirs deportivos de todos los deportes. La mayor calidad, los mejores precios. Sports Lines America en San Bill. Leonardo Fifth Avenue. Si quieres lucir elegante como los presentadores de Impacto Deportivo, visita Leonardo Fifth Avenue. Entra a su página de Instagram. Todo tipo de trajes, smoking, lo puedes comprar o lo puedes alquilar. Leonardo Fifth Avenue. Impacto Deportivo es una presentación del Banco de Reservas, el banco que está apoyando todas las actividades deportivas en toda la geografía nacional, apoyando el béisbol, el baloncesto, el fútbol, el golf, todos los deportes. Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. LIR Comercial es la tienda que tiene todos los electrodomésticos para el hogar. Estamos en toda la República Dominicana, todas las marcas, los mejores precios y lo más importante, en LIR Comercial todos califican. Están en todas partes, son los motores Super Gato, modernos, creativos, potentes, económicos, los mejores motores, los motores Super Gato. Atención República Dominicana, en San Cristóbal, en Palenque, hay un mega restaurante. Se llama Blue Mar. Óigame, los mariscos, el whisky, el vino, la champaña, atracciones musicales, desde cualquier parte del país y del mundo, ven a Palenque en San Cristóbal y visita el restaurante Blue Mar. Roda Caribe, para que tu producción no se detenga, confía en las mejores partes y repuestos para tu industria. Sigue avanzando. Confía en Roda Caribe.
Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo. Y ha llegado el momento de la velocidad. Y aquí está el gurú, Mr. Diego Campos, Fernando Alonso. ¿Cómo se produce la llegada de este hombre a la Fórmula 1? Fernando Alonso Díaz. ¿Díaz? Díaz. No, pues yo no me sabía eso. Sí, ¿dónde? Fernando, pero es un Díaz, un apellido dominicano. Pero, Rafael Díaz. Díaz. Y Alonso también. Alonso mucho Díaz. Díaz. Sí. Oh. Fernando Alonso Díaz. Sin lugar a dudas, Franky Mirabal, uno de los mejores, no, para mí el mejor piloto español de todos los tiempos. Ah, español. De Fórmula 1. Ah, de Fórmula 1. De Fórmula 1, okay. Porque tú tienes, sí, por ejemplo, un Carlos Sainz padre. Sí. Que para mí es otro nivel como, okay, piloto, por eso en ¿cuál fue el primer tablazo que dio Alonso en la Fórmula 1 que la gente dijo, oh, y este tigre? Mira, Fernando Alonso llega. Sí. Un desconocido. Nadie lo conocía. No, Adrián Campos, mi primo, sí, fue uno de los primeros pilotos de Fórmula 1, okay, españoles. Sí. Pero nunca tuvo ese gran, no fue un virtuoso, sí, del, sí, manejo. Sí, 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 sí. Ya que este muchacho, este jovencito, este, sí, chiquitico. Este chamaquito. Este chamaquito es 5'7", 5'8", perdón. No, ah, porque es pequeño, sí, sí, la estatura, 5, 7, sí, ok. Los pilotos son chiquitos, son ¿verdad? Son chori la mayoría. ¿De verdad? Son chori, okay, sí. Está bien. Entonces, chori y así. Sí, flaquito. Pero son fibra. Okay, o sea, okay. No hay grasa en su cuerpo. Sí. Entonces, mira. Pero Schumacher no era tan chiquito. No, Schumacher tenía 5'11". Era de los, okay, era de los altos. Ah, bueno, ok. Entonces, oye, hay unos cuantos piloticos altos también. Okay. Mira, Franklin, llega Alonso. Sí. Viene de correr la Fórmula Europea. Primero campeón del mundo en kartismo. Ok. ¿En kartismo también? Igual que todos. Oh, pero es que todos, pero es una tendencia. Todos. Ok. Casi sin cuenumpa, usted es el piloto de Fórmula 1, usted que ha sido campeón del mundo. Ok, ok. Llega, campeón de kartismo, llega a la Fórmula Europea, sí, gana Fórmula Europea. ¿Qué es la Fórmula Europea? ¿Eso es como la triple A de la Fórmula 1? No, vamos a decir que es una doble A. Ok, doble A. Doble A. Nos fuimos doble A. Doble A, está en doble A. Sí. Gana la doble A, el tipo, sí, gana. Y dice, ah, pero si van a echar para Grandes Ligas. Lo ve Minardi, que es una escudería de las escuderías, sí, de abajo, de la Fórmula 1. Okay. Y vete muchacho y dice, no, pero vamos a dar una prueba a este muchacho. Vamos a ponerlo. Primero lo firma el equipo Renault como piloto de prueba. ¿Y ganó un campeonato de una vez? No, espérate, como piloto de prueba lo firma Renault. En Fórmula 1 se usa como se usa ahora la liga de abajo, la, sí, AAA. Sí. Renault lo tiene ahí, pero se lo cede a Minardi, a escudería Minardi, para su primer año, para que se desarrolle. Para que se foguee, ok. En ese primer año, Fernando Alonso de una vez demuestra el tipo de piloto que es, un chiquillo en ese momento. Un hombre agresivo. Apenas unos 20 años, llega a la pista y tiene grandes resultados, un sexto lugar para un equipo de atrás, de la cola. Un equipo, sí, que andaba 20, 15, oígame, el equipo lleva sexto. Sí. Llega el gran año de Alonso. De Fernando Alonso. Brinco a Renault, llega el equipo Renault. Al llegar a Renault, ahí es que él da su mejor momento, se catapulta, sí, como una estrella de la Fórmula 1. Benetton Renault. ¿Cuántos años dura él en la élite de los mejores? Mira, ganó dos campeonatos. Él nada más duró como 4 o 5 años porque después como que se me cayó de golpe. No, porque eso no es así. No, pero explícame eso porque para mí yo tengo en la mente como que de buenas a primeras el hombre como que se cayó. No. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio un bate malo. Espérate. ¿Cómo así? Espérate. Pero explícame eso. Llega a Benetton Renault con Fabio Briatore, uno, sí, de los mejores estrategas. Ok. Un tramposito, Briatore. No, pero uno de los mejores estrategas que hay. Sí, nunca, sí, nadie limpio, sí. Sí, correctamente. Gana dos campeonatos. El piloto más joven ganó un campeonato. El piloto más joven ganó una carrera de Fórmula 1. Sí. Fernando Alonso. Ok. Pero llegó en la era más difícil de Fórmula 1, donde estaba reinando, nada más y nada menos, que Mr. Michael Schumacher. Ay, mi madre. Me voy a poner malo. ¿Y entonces? El tipo llega a la Fórmula 1 y el primero que agarra Schumacher. ¿Cuál es ese Schumacher? Pam, pam, ese es el alemán. Vamos. Pam, 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 pam. Lo rompía de una vez. Lo rompió. ¿Y qué pasó cuando ganó dos campeonatos? Ganó dos, ok. Se va de Renault. Sí. Error. ¿Error? ¿Error? ¿Cómo así? Sí, error. ¿No debió irse de la Renault? No debió irse de Renault. ¿Y a qué tú atribuyes que él se fuera de la Renault? Dice ¿billete? Dice lo mismo, no money, no play. Ah, no money, no play. Quería más. Claro, ¿quién le dio más? Claro, le dio entonces el equipo McLaren. Ah, espérate, porque McLaren es más fuerte que Renault. En teoría. ¿Cómo en teoría? En teoría. La McLaren para mí siempre ha sido más fuerte. En teoría. Dime por qué en teoría. Porque tú sabes que la tecnología de la Fórmula 1 es cambiante año tras año. Ok. Hay escuderías que tienen buenos picos, sí, y caen. Ok. Justamente. Pero en el momento en que él se fue para allá, ¿cómo estaba el pico? Cuando venía la caída de McLaren. Ay, me voy a poner malo. Venía no me digas. Sí, venía la caída de McLaren. Entonces, ¿eso le afectó? Le afectó. Claro. No podía Fernando Alonso. Prácticamente, perdón, me equivoco. No, cuidado. No, él va a McLaren, todavía McLaren tiene el auto ganador, que es lo que te explicaba la semana pasada con la llegada de Lewis Hamilton. Sí. Pero batalla con Lewis Hamilton, sí, en su primer año, no quedó contento con el equipo, porque la batalla, lo que te decía, no definieron un primer, sí, lugar. Sí, no, sí, el tipo dijo, yo soy el campeón del mundo, okay, me voy de aquí. No me diga una cosa así. Sí, ahí se va. ¿Para dónde? Se va. Pues ahí da el salto
Fernando Alonso, y ahí que cometió el error. Ay, no me diga una cosa así. Vamos a dejarlo ahí para no maltratarlo. ¿Se fue Ferrari? Se fue Ferrari. ¿Cuándo fue? Entonces, en el declive. Cuando ya Ferrari estaba abajo. 5 años bajando lucha. Ay, no, déjalo ahí. Y ahí se va McLaren. No maltrate, que y fue McLaren bueno. Era que estaba peor. No, vamos a decir. Parecía un muy bueno, muy McLaren. Bueno. Hasta aquí la velocidad. La velocidad de impacto deportivo. Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Y llega el super segmento, las mujeres en el deporte, con Karen Osuna. Hola Karen, ¿cómo estás? Espectacularmente bien, y seguimos en baloncesto. Wow, en baloncesto como sí, la semana pasada. Sí, exactamente. ¿A quién hemos le toca ido hablando, hoy? Ahora le toca a Sue Bird. Bird wants to respond, and does! Bird wants it. Bird waits, takes, hits. Hoy en los Estados Unidos, ustedes saben que aquí tenemos a Teresa Durán y una cuanta. Te la ha ido bien en Estados Unidos. Sí, es bueno, sí, es que sí. Hay que conocer, señores, la WNBA tiene grandes estrellas. Y ahí en sus pantallas van a ver a Sue Bird. Sue Bird. A los 40, es la definición exacta de una leyenda activa. ¿40 años? Sí. ¿Cómo? Jugadora de Seattle Storm, controló desde las bases de las últimas finales de la WNBA, en la que logró su cuarto título de la liga. Su nivel es un canto al talento sin fecha de vencimiento. Un poema casi. Sí, llegó al profesionalismo en el 2002 y en el draft de ese año Seattle Storm la escogió en el primer puesto y desde ahí pues ha ido. Era aquella una WNBA que vivía años de conciliación. La competición era creada en el 97 y ella logró llegar ahí. Ella ha sido un elemento crucial en el 2012. Fue ahí cuando Laure Jackson dejó la liga y Sue Bird, tras su lesión que la apartó de la pista durante el 2013, pues ahí aprovechó cuando tenía esos 33 años y de ahí ha ido subiendo, subiendo, y con 40 todavía está dando fruto. Repíteme el nombre. Sue Bird. Wow, tremendo. Lo viviste aquí en Impacto Deportivo. Well, Sue Bird, seeing where Lauren Jackson is, the defense is not getting back. Boy, is that pretty. She does it with such ease. I mean, it's just the ball just floats off her fingertips to the exact right spot. Three from Sue is good. The crowd loves that as well. What a feat. I mean, that basketball was squeezed into a hole not much bigger than a basketball. The three ball for Sue Bird. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservarte por la pelota. Ban Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Creer es el secreto que nos ha traído hasta aquí, dando origen a un ron premium de carácter complejo. Envejecido en barricas de whisky americano y barricas de vino de Jerez.
Una doble reserva que conserva la herencia característica de Brugal. Presentamos Brugal Doble Reserva. Doble carácter. Brugal, la perfección del ron. Cada paso es una acción que se mueve con la energía con que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, La Colonial. Mano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora es. Con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70 mil millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear. Y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas, trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
apoyo al deporte base es una de las políticas que el gobierno está desarrollando de manera integral, porque sabemos que una nación que crece con los valores del deporte es una nación sana. Aprovecha las ofertas del Black Friday en L&R Comercial. Televisor Digital City 32 Smart, 14,995. Lavadora Midea, 11,995. Estufa Continental de 20 pulgadas con horno, 8,495. Todas estas ofertas para ti en el mejor Black Friday en L&R Comercial. Abierto todos los días y los domingos hasta las 2 de la tarde. L&R Comercial, donde todos califican. Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Y llegó el momento del boxeo y aquí está el hombre, Franklin Núñez. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Bien, 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 contento y feliz, Franklin. Franklin, te tengo un picheo sorpresivo, ni vamos. Tú te imaginas de qué yo Dale, te voy a hablar. Vamos a ver. ¿Quiénes han sido los tres mejores promotores, manejadores, como tú lo quieras poner, del boxeo internacional de todos los tiempos? Pero espérate, dame un ranking de tres, comenzando de atrás hacia adelante. ¿Quién ocuparía, perdóname que no fue de sorpresa el tema, sí, quién estaría en tercer lugar y por qué? Lo primero que hay que establecer, sí, en esa, dime es, a ver, es un tema interesante, sí, si lo vamos a evaluar en términos de trascendencia o en términos cualitativos. ¿Cómo tú lo quieres? Como tú quieras. Mira, ya me está llamando uno de los promotores diciendo que tenga cuenta lo que tú vas a decir. Mira, dime a ver, ¿cuál es el primero? ¿Quieres del 3 hacia el 1? Sí, sí, en sí. Términos de trascendencia. El mejor, déjalo de último, el tercero. Mira, para mí,
Sí, ten cuidado. Lou Duva. ¿Cómo? Lou Duva, el falleció. ¿De dónde ese hombre? Háblame de qué hacía, cuáles boxeadores, cuéntame. Él es estadounidense de origen italiano. Okay. Él fue el hombre que subió a Evander Holyfield. Ah, no, espérate. Pernell, Wilson, atiende a esto que tú puedes terminar con una lista de boxeo. Pernell Whitaker, entre otros. Mamacita, pero ya con esos dos. Sí, no. Él tuvo una carrera brillante, llevó muchos boxeadores al título mundial, tenía una gran empresa. Óigame. Yo pienso que él ha sido uno de los más grandes. ¿Ese sería el 3? Sí. ¿En quién estaría en la posición número 2? En términos de trascendencia. De lo que tú quieras, calidad, todo. Bob Arum. Bob Arum, sí. Muy bueno ese. Sí, Bob Arum. Dame la baraja de Bob Arum. Bueno, manejó la carrera de Oscar de la Hoya. Hey. Manny Pacquiao. Espérate, me voy a poner malo. Estoy hablando en términos de trascendencia. Sí, sí, sí. Ahorita voy a aclarar algo. Claro, claro. Sígueme dando más baraja de Bob Arum. Montó grandes peleas, por ejemplo, la pelea Hagler y Sugar Ray Leonard. Ey, espérate. Ahora, y tú sabes mucho de esto. Sí. ¿Tú crees que hay un promotor que haya sido más trascendente que Don King? O sea, Don King es el número uno. El más. Explícale al país por qué. El más trascendente. Bótate ahí, Franklin Núñez. Mira. Saluda a Frederick Martínez, el Pachá. Que es un hombre que le gusta el boxeo y te quiere y me quiere. El Pachá. Es de lo bueno ese. Mira, lo primero es que Don King es el hombre que revoluciona el boxeo en términos de importancia, de dinero. Que ponga a la gente a ganar billetes. Porque acuérdate que él fue que se le acercó a Muhammad Ali en el. Pero solamente alguien que fuera el batatán de Mike Tyson, ya de países solo. Sí, y Ali. No, pero no solo eso. Lo grande de él fue cuando logró llevar la pelea. Foreman y Muhammad Ali a Zaire. Oye, ¿sabes lo que tú de la nada? Aparecerte en un presidente y dice, mira, yo te tengo esto. Esto te vale esto, dame esto, te va a representar esto. ¿Cómo? Sí, eso fue lo que hizo. Eso hizo Don King, porque Don King fue visionario, innovador, visionario, agresivo. Tenía su y ha tenido algún tipo de vinculación con la República Dominicana y con algunos boxeadores dominicanos. Dame ejemplo. Bueno, él ha tenido, no es que tanto, pero sí, él intentó una vez firmar a Joan Guzmán. Ay, qué trago. Joan Guzmán. Pero eso significa entonces que sí ha tenido una gran vinculación, porque Joan Guzmán probablemente ha sido el mejor boxeador del país. Sí, pero él no lo llevó a firmar. Lo miró. A Julio César Gringo. ¿A ese sí? Sí, claro. ¿Es el de la Romana? No, es el de la capital. ¿Cuál es el de la Romana? El de la Romana es Luis Cucuso Santana. Sí. Sigue. Muy bien. Tuvo a Agapito Sánchez. ¿Cómo? Fue el hombre que hizo a Tito Trinidad. No, pero espérate. Ha sido el más trascendente. ¡Wow! Bueno, en un momento, es bueno que se sepa que este hombre fue una de las personalidades más influyentes en Estados Unidos. Pero imagínese usted, el hombre que... Imagínese. Sí. Bueno, te felicito, Franklin. Mataste. Ahora, para mí, el mejor en términos cualitativos, Bob Arum. Bob Arum. Muy bien. El boxeo se ha vivido aquí, en Impacto Deportivo. Fortimal, para toda la familia. Es un suplemento alimenticio que sube las defensas. Oye el eslogan de toda una vida: Fortimal, un brazo de poder en cada cucharada. Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Puedes apostar a todos los deportes profesionales: Grandes Ligas, NBA, hockey, fútbol. Y recuerda que tu dinero está asegurado. Juancito Sport es una banca para fans. Auto Mayella es el dealer de los dominicanos. Estamos en La Vega. Nadie te da más facilidades que Auto Mayella. Deja de soñar. Ve a buscar el carro de tus sueños. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Lotería y Loto Real. Recuerda que ahora la suerte está en la tarde. La número uno, Lotería Real. Y Loto Real, millonario de verdad. Atención, República Dominicana, en San Cristóbal, en Palenque, hay un mega restaurante. Se llama Blue Mar. Óigame, los mariscos, el whisky, el vino, la champaña, atracciones musicales desde cualquier parte del país y del mundo. Ven a Palenque, en San Cristóbal, y visita el restaurante Blue Mar. Roda Caribe, para que tu producción no se detenga, confía en las mejores partes y repuestos para tu industria. Sigue avanzando. Confía en Roda Caribe. Señores, una cátedra. Parece como cuando uno estaba en la universidad. ¿Cuánto hemos aprendido en esta super entrevista con el gran
Julián Javier. Se terminó el programa. Te espero el próximo sábado, 12 del mediodía, Impacto Deportivo, por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana.